Bueno, pues está privilegiando el que esté reglamentado todo ello. Es una condición para mantener la denominación de Pueblo Mágico, el tener libre de ambulantes. Sin embargo, todos aquellos que cumplan con sus permisos, se les está dando la atención. Oiga, pero decían los que estaban en el Parque Juárez que ustedes lo que querían era beneficiar a otros, quitándolos a ellos y dándole esta oportunidad a otros vendedores, no precisamente era eliminar ambulantes. Estamos hablando del Parque de Coatepec, que es el Hidalgo, no es el Parque Juárez. Perdón, el Parque Hidalgo. Bueno, ahí se está respetando los reglamentos, ahí se está dando atención a todos aquellos que verdaderamente cumplen con sus requisitos, con sus documentos. Todos aquellos que no los tienen, desafortunadamente, pues tenemos que retirarlo para tener un orden. ¿A cuántos han retirado ahí? Pues prácticamente nada más los que cumplen son alrededor de 50. Los demás no tienen los permisos, no tienen ningún documento que los avale para estar ahí. ¿Usted comentaba que no tenían los permisos? Son como 50 los que tienen. ¿Y los que no? Y los que no, pues son muchísimos. Sin embargo, también hay que entender que se tiene que privilegiar los productos de la zona, sobre todo artesanales, dulces, típicos, pero ya sacar otros rubros, otros negocios que no vienen al caso, pues también. ¿Estaban abusando entonces? Pues prácticamente sí, vaya, ya estaban vendiendo ropa, fundas de celulares, o sea, cosas que no vienen al tema, ¿no? O sea, se salen de contexto. Y eso tenemos que cuidarlo.